Bro, que hay nuevo, que está el joystick de Play 5 oficial posta, o sea, no me lo puedo creer. No tenía pensado hacer este video, pero bueno, vamos a arrancar de una con las noticias que salieron. Básicamente, como están viendo en el título, salió el joystick de Play 5 oficial, llamado DualSense. La razón por la que le pusieron este nombre es bastante simple, leyendo las especificaciones de este mismo mando, y es que se enfocaron más que nada, como dice Sense, en las sensaciones. Básicamente, este mando lo que busca como objetivo es tener una mayor capacidad inmersiva en el juego para que puedas sentir mejor, para que no solo sea un joystick y tenga muchas mejoras. Pero bueno, no los hago esperar más, ahora mismo están viendo cómo son las imágenes. Leo sus opiniones en los comentarios. Quiero ver qué piensan los propietarios de Play 4 o los seguidores de esta marca y que tienen sus dispositivos. Quiero saber, porque es un diseño totalmente innovador. A ver, entre todas las cosas que dijo Sony, básicamente buscan hacer un nuevo diseño totalmente innovador, no encuadrarse en lo que venía haciendo hasta la Play 4. Básicamente cambiar todo lo que se tiene percibido como Play, y por lo tanto este joystick. A ver, en primer lugar podemos notar que el color es blanco, por lo tanto podemos decir que es bastante posible que la Play 5 sea de color blanca y con azul, con LEDs azules. O sea, como pueden ver, cambian como totalmente los diseños, parece un joystick de Cyberpunk. Pero bueno, vamos a ir a las especificaciones de una de este joystick. Voy a tratar de hacerlo lo más posible y explicarlo lo más claro posible, que es difícil. Así que bueno, vamos comenzando. A ver, en cuanto a lo primero que podemos observar en la imagen, es que va a poseer un USB tipo C. Bien Sony, porque esto que indica un salto, obviamente, y esto puede significar, ojito, también carga rápida. No sabemos, pero puede ser que si vos tenés un cargador de carga rápida, se carga bastante más rápido la batería. En cuanto al tamaño, podemos notar que es bastante más grande que comparado al del DualShock de PS4, o sea, más gordo y todo, básicamente con el objetivo de ser más ergonómico. Dicen que el objetivo con este joystick es que, a pesar de que sea enorme, el objetivo es que vos, cuando lo sientas y lo juegues con el mismo, no lo sientas tan grande como es. O sea, básicamente lo sientas como algo que se acomoda a tu mano, que es chiquitito, pero en realidad cuando lo ves es un aparatoste. Ahora, remontándonos más al DualSense, a ver, hasta ahora tendríamos que era DualShock, ahora es DualSense. Por lo mismo que les dije al principio, buscan mejorar las sensaciones. ¿Y cómo se mejoran? Tenemos mejoras en los motores de vibración. Lo que buscan ahora es que básicamente estos mismos sean mucho más precisos y tengan distintas variedades. Por ejemplo, cuando nosotros estemos, es que no sé, no dieron muchos ejemplos, pero lo que más se usa es con el arco. Ponele, cuando vos estés tensando la cuerda de un arco, el motor de vibración va a ser distinto y las vibraciones van a ser variantes. No es que siempre va a vibrar de la misma manera, dependiendo de cada cosa que usemos o cada interacción que tengamos en el mapa, va a cambiar. Yo creo que esto lo vamos a experimentar al full en el The Last of Us 2. Pero ojo, porque no es el único cambio el motor de vibración, sino que también, ojito con esto, va a haber mucha más precisión en el L2 y el R2. Estos dos botones que básicamente tenían como distintos, no tenían como un tope, no era como un simple botón, sino que tenía como una distinta intensidad. Bueno, ahora se hizo muchísimo más sensible eso en este joystick, lo que puede decir que puede cambiar muchísimo en juegos de carrera, por ejemplo, como cuando tenemos que acelerar, o en las armas, en los juegos shooter. Pero básicamente ahora va a tener una precisión muy distinta y mucho mejor en comparación a lo del DualShock 4. Otra novedad, ya no va a existir más ese botón de Share. Básicamente, si tenías una Play 4, te habrás notado que tiene el botón de Options y el botón de Shares. Bueno, básicamente el de Share va a desaparecer y va a ser reemplazado por uno nuevo, que es el de Create. Explicado en pocas palabras, básicamente es que lo que vas a poder hacer es que si vos estabas jugando, se va a grabar una jugada, y si vos querés compartirla, vas a simplemente tocar ese botón y se comparte la jugada. Esto va, supongo, más enfocado a los creadores de contenido que están todo el día jugando y que de vez en cuando se sacan un clip y que no lo pueden grabar. Ahora lo van a poder hacer mucho más fácil. Y bueno, básicamente eso es a grandes rasgos, poder sacar clips o jugadas que hayas hecho en el momento. Después, otra novedad bastante interesante es que, como pueden ver en una de las imágenes, o no sé si se lo puede ver, pero básicamente el joystick va a venir con un micrófono incorporado. ¿Qué significa esto? Que no vamos a necesitar sí o sí unos auriculares con micrófono para poder hablar o jugar. Esto típico molesto que te pasaba, te comprabas unos auriculares Berreta, se te rompían y bueno, chao, a esperar al mes que viene a que puedas comprarte otros. Ahora el joystick va a venir con su propio micrófono incorporado, y ojo, porque este micrófono debería ser bastante bueno y bastante potente, porque
porque considerando que no tenemos el joystick al lado de la boca y lo tenemos abajo, tendría que ser bastante bueno. En base a las imágenes, yo creo que también van a cambiar bastante los R1, ya no van a ser simples botones duros que tengas que apretar y siempre son los botones más duros del joystick. Yo creo que van a cambiar, pero no dieron especificaciones en base a eso, así que de momento no puedo decirles nada. También otra cosa que podemos notar en su diseño es que es bastante distinto, es como que tiene unos... No sé, el acomodo de plástico es bastante distinto y es como que tiene otro diseño. Es que es totalmente distinto a uno de Play 4. Antes se buscaba que estuvieran todos unidos, ahora es como que algunos sobresalen y bueno, supongo que estarán pensados más que nada para lo visual y la ergonomía. También tenemos que el botón de... Bueno, esto es como medio irrelevante, no nos importa mucho, pero bueno, son todos los detalles, hay que decirlos. Básicamente el botón de PS para encender el joystick o el botón de Home de Play 4 ya no va a ser más un circulito, sino que va a ser el logo de Play hecho en un botón. Así que bueno, el objetivo de este joystick es sobre todo mejorar las sensaciones, mejor motor de vibración, más precisión en los L2R2 y mejoraron las críticas. Ahora habrá que ver cómo se desempeña este mando en los juegos de Play 5. Así que bueno, eso es todo lo que salió de información sobre el joystick de Play 5 y bueno, guacho, nos revimos.